Hola, ¿cómo les va, gurises, adolescentes y adultos que hoy están del otro lado ahí, en su casa, cuidándose de la mejor manera? Nosotros hoy vamos a dar comienzo a este programa de contenidos en casa, ¿sí? Que va a estar acompañando los contenidos del portal Aprender. Pero ya mismo, vamos, que empezamos con este, nuestro primer programa. Presentación, el día de hoy contamos con la presencia de Martín Müller. Él es el presidente del Consejo General de Educación, así que vamos a aprovechar a hacerles algunas preguntitas. Buenos días, ¿cómo estás, Martín? Buenos días, la verdad que un gusto estar en este primer programa de la propuesta televisiva de Contenidos en Casa. Justamente la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Para qué hacemos este programa? ¿Para qué llegamos hasta los chicos desde acá, desde la tele? Bueno, la verdad que nuestra idea y la necesidad que tenemos hoy es de que la escuela esté cerca de nuestras familias y fundamentalmente de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que transitan habitualmente por nuestro sistema educativo, por nuestras escuelas y que hoy, por la obvia razón de esta pandemia, del coronavirus, no pueden hacerlo de manera presencial. Afortunadamente tenemos otros medios a disposición para estar cerca de una u otra forma y creo que la tele sigue siendo una de las formas más naturales Sí. y más presentes en todas las familias de nuestra provincia. Así que creo que aquí estamos de alguna manera reemplazando eso, algo irreemplazable como es el aula, pero de alguna manera estando cerca, acompañando, esa es la necesidad que tienen, que tenemos hoy todos, estar cerca aún a la distancia, sabiendo que son tiempos muy difíciles para todos. Sí. ¿Y cuándo te parece que vamos a poder recuperar la presencia en las clases? ¿Cuándo vamos a volver a la escuela? Bueno, la verdad que eso hay que todas las familias y sobre todo los chicos y chicas tienen que estar tranquilos y tener paciencia porque obviamente hay grupos y personas que han estudiado, especialistas, que son quienes definen en términos de salud, en términos sanitarios, cuáles son las cosas que se pueden empezar a volver a hacer, cuáles no, en qué momentos. Y creo que la decisión del Ministerio de Educación y del Consejo General de Educación tiene que ver con eso, con ser muy respetuosos y hacer mucho caso a las autoridades sanitarias, a las autoridades de salud. Así que eso dependerá de ellos. Lógicamente que ahora viene un tiempo un poco complicado porque empieza el frío y eso por ahí no ayuda mucho a la posibilidad de que regresemos, pero bueno, uno aspira a que en breve, quizás en junio, quizás después de las vacaciones de invierno, podamos ir retornando progresivamente a la normalidad del aula. Es un desafío esto para todos los que componen el sistema educativo. Pero, ¿te parece que los docentes estaban preparados como para este desafío? Yo la verdad que en primer lugar, obviamente, que es difícil evaluar si estaban o no preparados, pero sí nos parece importantísimo todos los días y cada vez que uno tiene la oportunidad destacar el trabajo que están haciendo, agradecer enormemente y de corazón el compromiso con el que han asumido esta responsabilidad solidaria como tantos otros actores de la sociedad que desde su lugar están aportando a que todo esto sea un poco menos difícil. Seguramente yo creo, y en eso soy optimista o hago un buen análisis, una buena evaluación, que muchas de estas herramientas que hoy estamos usando en realidad ya venían pidiendo pistas de un Sí. tiempo y quizá no habíamos dado el salto a usarlas, a tomarlas, a Bien. apoyarnos en ellas. Y toda esta realidad nos está como obligando rápidamente a usarlas. Lógicamente que no es lo ideal que sea así, todo tan vertiginoso como ha sido Claro. este tiempo. Pero a pesar de eso,
creo que se han adaptado rápidamente. Hay un uso muy diverso y muy creativo de las herramientas, sobre todo de las herramientas tecnológicas, pero no solamente de ellas, no solamente redes sociales y cuestiones virtuales, porque también hay otras formas de comunicarse y hay otras necesidades de comunicarse, porque hay muchas familias y muchos estudiantes que no tienen acceso a esos medios, y creo que lo están usando las radios, están usando en diferentes puntos de la provincia, empezamos a pensar en la televisión y a ponerlo en práctica. Tenemos el material impreso que está llegando de Nación a cada una de las escuelas y las familias de nuestra provincia, así que de alguna manera estamos buscando por todas las vías disponibles estar cerca, que la escuela y nuestros docentes estén cerca, y obviamente eso que se vaya ordenando para justamente lograr que haya un proceso de enseñanza y de aprendizaje que tenga una continuidad en el tiempo y que el regreso el día de mañana a las aulas sea lo más exitoso posible, y que no haya tanta disparidad, tanta desigualdad entre los alumnos y alumnas de la provincia en función de lo que hayan podido hacer este tiempo. Y esos aprendizajes que ahora en esta época de pandemia lograron incorporar los chicos, ¿van a ser utilizados posteriormente en las aulas? Sí, lógicamente. Hoy lo que estamos trabajando en esta segunda etapa, como le llamamos a la propuesta de contenidos en casa, tiene que ver con eso, con que si bien quizá de manera despareja, pero a todos de alguna u otra forma le ha llegado contenido, y cada vez más el contenido que les ha llegado. Ahora el desafío es justamente el ida y vuelta, saber que detrás de cada propuesta que llega a una familia está la forma de que ese estudiante, ese alumno, esa alumna pueda devolverle a sus profes, a sus maestros, a sus maestras, lo que aprendieron, lo que hicieron, y de esa manera poder ir evaluando. En esa evaluación, lógicamente, que lo que queremos es que esto no sea un tiempo separado a lo que venga el día de mañana ni a lo que pasó el año anterior. Justamente esa es la idea, que recuperemos algo de lo que vimos el año pasado, que tratemos de trabajar continuando lo que trabajamos el año pasado, y que todo lo que se haya trabajado este tiempo sea aprovechado cuando volvamos a las aulas. Así que hoy estamos en esa tarea que sería la de evaluación, y creo que tenemos las herramientas para hacerlo. Afortunadamente tenemos una gran caja de herramientas, claro, sobre la cual trabajar, instrumentos con los cuales evaluar, ver de qué manera nos retroalimentamos de lo que ven nuestros chicos y chicas en su casa, uh-huh, y de qué manera nosotros de ahí tomamos cosas para que no sea un diálogo entre dos personas que no se escuchan, claro. Eso es lo importante. Y creo que lo estamos logrando, es un gran desafío, pero nos entusiasman también los desafíos, como a todos. Sí, y en esta evaluación ustedes pueden saber qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde en esta nueva modalidad de educación. Yo creo que sí, se puede. Obviamente que, como te dije al principio, el aula sigue siendo irreemplazable, el contacto físico, digamos, cara a cara, los gestos, el sentirnos cerca físicamente es irreemplazable. Pero obviamente que todo lo otro que estamos ganando en términos del trabajo en la familia, el trabajo a distancia, la virtualidad, las nuevas estrategias, el obligarnos a ser más creativos, sí, todo eso creo que es ganancia y va a ser ganancia el día de mañana. Porque eso no es que lo vamos a guardar de nuevo en el cajón de las herramientas. Se incorporó. Y vamos a volver, eso. Claro, ya se incorporó a la vida y a la práctica de nuestros docentes. Así que creo que obviamente que estamos perdiendo cosas, eso es innegable. Sí. Estamos ganando otras y creo que el día de mañana vamos a haber ganado mucho, seguramente, con lo que estamos aprendiendo entre todos en este periodo. Y bueno, por ahí, ¿cómo se puede reemplazar esa presencia o esa necesidad que tienen los chicos de la mirada del aceño, más que nada con los más chiquitos? ¿Cómo se puede hacer? Porque por ahí preguntan y extrañan, sí, no solo el contacto con sus compañeros, sino también lo importante que es la presencia del aceño en el aula,
¿Qué alternativa tenemos a eso? Bueno, por un lado, para los más chiquitos, de nivel inicial, sí, de 0 a 3 años y de 4 y 5 años, nosotros, más allá de que hay propuestas, que la escuela, el jardín, la unidad educativa está cerca de la familia, la propuesta es muy lúdica. Buscamos que esté el juego presente, que la familia se involucre de esa manera, no sobre la presión, porque obviamente para todos, sobre todo para los más chiquitos, esta situación es muy, muy rara, muy extraña. Es difícil no poder ir a la plaza, no poder salir a jugar con sus amiguitos y amiguitas, y la verdad que uno no quiere aportar a eso presión, claro, angustia y otras cuestiones que no suman en este momento. Desde la escuela, lo que buscamos para esa edad, fundamentalmente, en primer lugar, es crear una rutina, el hábito. Por eso es importante tener un programa de tele, que sea el momento en el día en que nosotros ya sepamos, que la mamá, el papá, la abuela sepan que a tal hora nos vamos a sentar a mirar el programa, van a surgir propuestas, actividades, vamos a leer un cuento, vamos a jugar un juego, pero muy libre. Me parece que es importante esa libertad. Y el juego como ordenador de la vida. Creo que de alguna manera nos da esta situación de tener que estar adentro de casa, es también una oportunidad de encontrarnos y salir de la vorágine diaria en que uno vive cuando, sí, en los tiempos normales, en que estamos poco tiempo con nuestros nenes por obligaciones. Creo que ahí está la gran oportunidad que se abre. Y luego los más chiquitos de la primaria, primero, segundo grado, obviamente que se genera mucha angustia y mucha ansiedad en los papás y mamás, porque obviamente que es una edad difícil de trabajar desde un punto de un lugar pedagógico, claro, enseñar a leer, a escribir, enseñar a sumar, a restar. Pero en ese caso lo que hay que plantear fundamentalmente y transmitirle a las familias es que no se apuren. Para nosotros la educación obligatoria es un proceso de 14 años en los cuales todo es recuperable en el tiempo. No hay algo que tiene que aprenderse sí o sí en el mes de abril de primer grado, sino que todo se puede trabajar, cada niño y niña tiene su tiempo, así que controlemos, sobre todo los adultos, nuestra ansiedad, sigamos aprovechando el juego, que esos son los momentos que son irreemplazables para un chiquito de 6, de 5, de 7 años. Y como cierre entonces, Martín, ¿qué palabras les queremos dejar a las familias que están del otro lado? Bueno, fundamentalmente pedirles que sigan aguantando esta situación tan compleja para todos, pero primero que nada y fundamentalmente agradecerles a las familias, a nuestros docentes, a nuestros niños y niñas, que sé que extrañan a sus profes, a sus seños, pero que estamos siempre presentes y buscando estar cerca de ustedes para justamente lograr que sigan aprendiendo cosas y que nosotros podamos hacer lo que nos gusta, que es enseñarles.